shining lid on lid on. So hit me again and make them aces fly. 4 o'clock in the morning, my blood is a boiling up here. I like to strip, but I love the girls with their zebra strap and baby doll curls. Yeah, ace, ace, king, 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 can't help but do my thing. Let the lucky lady sing, sing, sing. Working in My Mind, lo nuevo de la californiana Beth Hart, su disco número 9, lanzado el 27 de septiembre del año pasado, producido por Rob Cavallo, su trabajo más íntimo e intenso, como lo es este Try a Little Harder. ¿Qué tal? Una vez más, rienda suelta a su piano y, como no, a su particular voz. Incubus no estrena disco desde el 2017. La banda de Brandon Boyd presenta su nuevo single, que como el anterior no viene con promesa de disco. Por el momento, creando y sin ninguna presión. Our Love posee un sonido mestizo que coquetea con los ritmos R&B. El refrán elegido: renovarse o morir. A
Además de este Our Love, lanzaron previamente Into the Summer, ambos a primeros de este año 2020. Además, Incubus actualmente se encuentra promocionando su gira para celebrar el vigésimo aniversario de un disco que les puso en la órbita musical mundial. A esa obra la titularon Make Yourself. Mario Treadway es un rapero estadounidense de hip hop y se le conoce como Soulai, y también por estar casado con Alanis Morissette. La pareja, casada desde el año 2010, tiene tres hijos. Al primero lo llamaron Iver. Imagino yo que Iver May, Love Sweetness, compuesto por sus padres, sería para él. Ambos padres y ambos artistas pensarían: hoy por ti, mañana por mí. La canción se acompaña de un videoclip que nos lleva a través de su vida en pareja, desde el primer momento en el que se conocieron, su primer beso, el día de su boda y el nacimiento de su hijo Iver, quien ahora tiene 5 años. Iver, My Love Sweetness, un tema de imágenes en movimiento y de dulces momentos cantados por Alanis Morissette.
Cada 15 días podrás escuchar Estudio 54 Podcast a la carta. La mejor selección musical que podrías imaginar. Sígueme. The Slow Rush es el cuarto álbum de estudio del proyecto musical australiano Tame Impala, un disco con 12 temas fantásticos y muy recomendables, publicados en febrero de este año. Is It True nos habla de las dudas, de verdades y mentiras, todas estas cuestiones sobre un fondo musical con riqueza instrumental y un refrán que viene a cuento. Si dices las verdades, pierdes las amistades. Tras 5 años de su último disco, Currents, la primera pregunta que surge tras escuchar este de Slow Rush es si ha merecido la pena. La respuesta parece que es que sí, ampliando su horizonte sonoro de manera singular y reconocible, que se expande en todas direcciones para mostrar un equilibrio perfecto y un sonido fenomenal. Impala 5 años para editar nuevo material y The Strokes algo más de 7 para sacar al mercado The New Abnormal. Como adelanto, primero el single At The Door y como segundo este Malas Decisiones, Bad Decisions, una canción que recuerda bastante a la nueva era de los 80. Por cierto, se me olvidaba, el refrán, lo bien hecho, bien parece.